¿Qué tal? Iniciamos un nuevo curso totalmente práctico y dedicado a Camtasia Studio 8, la versión reciente salida de la suite de creación de videotutoriales que se ha convertido en el imprescindible referente en la educación audiovisual online en los últimos 10 años. Y una de las grandes responsables de lo que ha llegado a ser videotutoriales.com. Mundo extraño este que nos ha tocado vivir, casi tanto como ver a Homer Simpson sentado en el despacho oval de la Casa Blanca. O no, que diría mi paisano Rajoy. ¿Dónde está el botón nuclear? Seguro que sería lo primero que preguntaría Homer. Y todos temblando porque seguro, seguro que lo acababa apretando. Si no, no sería Homer Simpson. Extraño mundo también el de la educación. Hay un consenso casi generalizado de que el sistema falla. Ha dejado de funcionar. Como persona que lleva más de 20 años como profesional de la educación, desconfío tremendamente de los teóricos, perdidos desde hace décadas en discusiones bizantinas, totalmente estériles, cuando no perjudiciales. Pero una cosa es cierta, el sistema tradicional de educación ya no sirve y hay que reinventarlo. El cómo es un tema complejo y depende de muchísimas variables, desde la edad al lugar o las expectativas. Pero sin duda, las nuevas tecnologías tienen que jugar un papel cada vez más activo y dentro de ellas, el uso de material audiovisual interactivo es sin duda una de las claves. Hace ya años elaboré un curso de Camtasia Studio que desde luego se ha quedado bastante obsoleto y llevaba tiempo deseando elaborar uno nuevo. Y la reciente salida de la versión 8 de la suite con importantes cambios me ha decidido a hacerlo. El curso se va a plantear a partir de la elaboración de un proyecto de creación de un video tutorial real e iremos viendo todos los pasos necesarios con tips y consejos prácticos fruto de años de elaboración de video tutoriales con esta suite de Camtasia Studio. Trataremos tanto desde la preparación previa como la grabación, la edición y publicación del video tutorial. Se trata, por tanto, de un curso práctico de Camtasia Studio 8, pero también de una síntesis y recapitulación de más de 10 años de experiencia y trabajo diario que he llevado a cabo con este software. Este primer video tutorial vamos a dedicarlo a una presentación de las partes fundamentales de Camtasia Studio, que incluye un buen número de herramientas que es necesario conocer para sacarle todo el partido. Se trata de un primer vistazo superficial de las herramientas con las que trabajaremos en profundidad a lo largo de todo el curso. El resto del video tutorial lo dedicaremos a ver cómo prepararse para elaborar un video tutorial. Un proceso que yo creo imprescindible e importantísimo para lograr un buen producto final. Si tenemos un buen proyecto inicial, el resto es mecánica y se reduce a un buen conocimiento del trabajo con Camtasia Studio. Pero para realizar un buen video tutorial hay que contar con una buena materia prima. Empezar por decir que Camtasia,
a partir de ahora le voy a llamar así, puede ser usado para muchísimas cosas, desde la grabación de juegos comentados, de los que he visto excelentes ejemplos en YouTube, el que tenemos en pantalla sería uno de ellos, a la grabación de diarios de viajes o cualquier otro proceso creativo que se realice a través del ordenador y que Camtasia nos permite grabar y editar como queramos. Así que, por lo tanto, las posibilidades de utilización de Camtasia son inagotables. Pero mi especialidad y en lo que se centrará este curso es en el uso de Camtasia para la creación de materiales educativos. Es importante resaltar esto porque el objetivo educativo del proyecto determina todas y cada una de las decisiones que tenemos que tomar en las fases posteriores de elaboración del vídeo tutorial. Y aquí debe empezar la planificación, ya que de esto dependerá todas las decisiones posteriores, como iremos viendo. Así que, primera decisión importante tomada. El tipo de video tutorial que vamos a realizar es un video tutorial educativo. Un segundo punto importante es la planificación del espacio de trabajo y de grabación. No es lo que vamos a hacer en primer lugar, pero sí que debemos de tenerlo muy claro desde un principio. Y como siempre, parto de mi propia experiencia lo que voy a hacer en todo el curso. Y para empezar, si es posible, y no es nada complicado hacerlo, hay mil maneras de hacerlo, es mejor trabajar siempre con dos pantallas. Yo lo hago de modo muy sencillo con la pantalla del ordenador y la pantalla de un televisor. Lo uso para muchas otras cosas, pero para la grabación de videotutoriales es casi imprescindible. Te permite usar la segunda pantalla para tener presente un guión mientras grabas, por ejemplo, para mantener imágenes y otros contenidos que no quieres que aparezcan de momento en pantalla o que puedes presentar en cualquier momento. Como por ejemplo, estamos empezando un curso de Camtasia. Yo la pantalla donde se está llevando a cabo la grabación con Camtasia Recorder la tengo en la pantalla del televisor. Así no se necesita ocultar, incluso pues puedo llevar a cabo cambios cuando estoy grabando. También tengo una página de Google Docs abierta con una especie de chuleta sobre los temas que voy a tratar. Vamos a hablar ahora muy pronto de eso, sobre la importancia de tener un guión claro sobre lo que vamos a tratar en el video tutorial. Ya veremos cómo eso depende de cada uno. Yo nunca tengo exactamente lo que voy a decir, pero sí que tengo un guión muy claro con las ideas que quiero tratar y posteriormente se desarrollan. Así que es un poco de mezcla entre la espontaneidad que sale y el rigor de haber preparado antes lo que quieres decir. Pero lo que nos interesa, estas dos pantallas, aquí vemos el tener delante el guión en otra pantalla, igual que ahora puse aquí esto, pues cualquier otra imagen, ahora igual que lo puse lo puedo volver a quitar de la pantalla, lo cual es muy práctico. Hay que trabajar con dos pantallas, debe hacerse. Además, de este modo es mucho más sencillo poder grabar la pantalla que estamos grabando a pantalla completa, que es, yo creo que con diferencia, la mejor opción. Pero de todos modos, el tamaño de la pantalla en el que debemos grabar, vamos a hablar en un momento porque también es un tema muy importante. Hablar del tamaño al que vamos a grabar es uno de los temas clave y más complicado de lo que puede parecer en un principio. No es tampoco que haya que ser físico nuclear para entenderlo, pero a mí las primeras veces me planteó bastantes problemas. E incluso hace unos meses, cuando me decidí por publicar todos los videotutoriales en una resolución de 1920 por 1080, HDTV,
V, así que por lo tanto en alta resolución tuve que resolver ciertos problemas. Por eso, la siguiente pregunta que debemos hacernos es la resolución con la que queremos publicar nuestro producto final. Es algo que hay que hacer al principio del proyecto, al menos, desde luego, antes de grabar nada, porque de esa decisión va a depender muchas otras decisiones que deberemos ir tomando al elaborar los videotutoriales. El tamaño de los gráficos, de las presentaciones PowerPoint, por ejemplo, y sobre todo determinar la resolución de la pantalla sobre la que vamos a grabar. Una cosa es la resolución en la que queremos publicar y otra la resolución que tenemos en nuestra pantalla. Y es importante que las dos se lleven bien, que haya equilibrio entre ellas. No tienen que ser justo igual, pero sí que es necesario que haya una proporcionalidad, si no, muy probablemente el resultado final no es muy bueno. Eso fue justo los problemas que me encontré en muchas ocasiones, tener la resolución de la pantalla en un tamaño, hacer el producto final en otro y, por ejemplo, que apareciera un gran espacio negro en la parte superior e inferior al reconvertir el tamaño de la pantalla al tamaño final. Por tanto, es algo que debe pensarse y tenerse en cuenta. Puede ser muy sencillo. Si quieres publicar en 1900 por 1080 HDTV y tienes una pantalla que te permite esa resolución, pues solucionado, no hay problema. Pero no es mi caso y desde luego no hay muchas pantallas de monitor de momento que soporten esa resolución. Sí las hay, pero bueno, yo por lo menos no la tengo y seguro que otra gente no las tiene tampoco. Entonces hay que buscar una alternativa. Veía ahora al guardar el trozo de vídeo anterior que decía 1900 por, es 1920 por 1080 ese formato HDTV. Este tema de la resolución con la que se publican los videotutoriales es uno de los que más ha cambiado a lo largo de estos años. En un principio, aunque puede que hoy mucha gente ni lo entienda, la clave era lograr videotutoriales del menor peso posible. Debe tenerse en cuenta que cuando empecé a elaborar videotutoriales, el tipo de conexión mayoritaria en España era aún el módem. Las descargas a 3 o 6 kilobits por segundo era lo común. Ahora que veo las descargas ir muchas veces a más de 1000 kilobits por segundo, creo que cualquiera que se acerque a esta etapa con una visión de historiador entenderá perfectamente el cambio de prioridades en estos años. Me he descargado este vídeo del curso de PHP NUC que realicé a principios de los años 2000, en el 2001, 2002 más o menos. La resolución en la que está grabado, en la que se publicó este video tutorial, es de 800 por 600, que no está tan mal. Era el que hacía para descargar, porque hacía otros para ver online, incluso con una resolución más pequeña de aquella que de ver algo en streaming era realmente toda una osadía. Hoy la clave debe ser la calidad, grabar los vídeos en HD. De nuevo, volviendo a experiencias personales, poder ver los vídeos a pantalla completa en un televisor es cada día algo más normal. Decía antes que la resolución de 1920 por 1080 en monitores de momento no está muy generalizada, pero sin embargo en los televisores sí que es la que predomina. Desde luego, ver vídeos en un televisor como muchos otros es algo que hago desde hace muchísimos años, desde el ordenador con las dos pantallas de que hablaba antes y que utilizo también para grabar los videotutoriales. Pero en la actualidad ya no es solo así. Ahora los nuevos televisores inteligentes conectados a Internet acceden a servicios como YouTube o las propias consolas como la Xbox, es el medio en el que lo hago también. A veces lo permiten. En mi experiencia personal, como consumidor, no como creador de vídeos, ver en la televisión, a través en mi caso de la Xbox, vídeos de YouTube en alta resolución, fue lo que me convenció de la necesidad de empezar a grabar los videotutoriales en HD con la mejor calidad posible.
ver así los videotutoriales es una auténtica experiencia. Por tanto, si decides crear los videotutoriales en esta resolución de 1920 por 1080 y no cuentas con una pantalla de esa resolución, hay que buscar una alternativa. La alternativa, desde luego, es utilizar una resolución proporcional entre la pantalla y la grabación. Desde luego, se puede hacer igual si no hay esa proporción, aunque como te decía antes, eso provoca que partes de la grabación, el ancho o el alto, se va a modificar para que no pierda la ratio. Se puede hacer incluso indicando que no se tenga en cuenta la ratio, pero desde luego eso no es nada aconsejable porque deforma las imágenes, el vídeo y suele tener muy mala calidad. Si vamos a YouTube, ya nos presenta los vídeos con distintos tipos de calidad. Vemos como en HD están en 720, que es una resolución de 1280 por 720. Y la otra 1080, que es la resolución 1920 por 1080. Incluso se podría seguir aumentando la resolución, aunque a día de hoy no tiene sentido porque prácticamente ningún dispositivo, ni siquiera las televisiones, lo admiten. Si quieres grabar en resolución 1920 por 1080 y la pantalla de tu monitor no permite esa resolución, la alternativa más sencilla es grabar en 1280 por 720 y posteriormente en el momento de producir el videotutorial final, pues en la edición se puede de modo muy sencillo aumentar el tamaño para que el producto final sea de esta resolución sin que pierda ninguna calidad ni queden grandes espacios negros tanto en lo ancho como en lo alto. Así que de entrada es la mejor alternativa. El problema es que puede ser que haya monitores que tampoco permitan esta resolución. Puede que a lo mejor las permitan más altas incluso, pero justo esta no lo permiten. Depende de cada monitor. Por eso decía antes que es un tema que a veces se convierte en bastante complicado. Si tu pantalla no permite una resolución de 1080 ni ninguna proporcional, la mejor alternativa es no grabar a pantalla completa y personalizar el tamaño de la grabación en el Camtasia Recorder, que es el que vemos aquí en pantalla. Tiene la opción de grabar a full screen, desde luego esto ya lo veremos mucho más en detalle, pero de momento para lo que estamos intentando ver. Tiene además de full screen la opción de custom personalizado y desde aquí, como vemos, podemos seleccionar distintos tamaños o seleccionar una área concreta a grabar. Por tanto, esta sería la alternativa si no contamos con la otra posibilidad. Antes de seguir, dos temas. El primero es el que estamos viendo. Estoy grabando la herramienta que se utiliza en Camtasia para grabar. Esto me había pasado en el anterior curso que había hecho de Camtasia. Desde luego, para poder explicar esta herramienta, no podemos estar grabando con ella porque cambia el aspecto, se modifica la interface. La solución es utilizar otra herramienta de grabación que nos permita capturar la pantalla. Y simplemente pues es un tip para ver cómo solucionar cuando aparecen este tipo de problemas, en este caso cómo grabar al propio grabador. Y un segundo tip tiene que ver con el aspecto de la pantalla a grabar. Como ya no estoy explicando nada del Camtasia Recorder, pues ya paso a grabar con él, que lo prefiero. Cuando estamos haciendo un videotutorial educativo, una de las claves es conseguir que la persona que lo esté viendo mantenga el foco en el tema central que se está tratando. Si la pantalla que se está grabando, como ocurre ahora, está llena de imágenes, colores, chillones, personajes, iconos, pues es muy fácil que la atención se vaya hacia otro sitio. Por eso, aunque yo soy el primero que en muchas ocasiones no lo hago, lo que deberíamos de hacer es poner como fondo de pantalla un fondo neutro y todos estos iconos que aquí aparecen, pues simplemente quitarlos. Si contamos con una segunda pantalla, es muy sencillo, simplemente
simplemente, por ejemplo, haciendo esto, arrastrando y soltándolos. Ya la mayor parte de ellos, como vemos, ya han desaparecido. Tendría que hacerlo ahora simplemente un poco más con estos. Y ya vemos como en un momento, si queda por ahí espacio, ya tenemos esta pantalla limpia. Este fondo de pantalla también es demasiado chillón, justo por eso lo puse. Mejor poner uno neutro, oscuro. Si no cuentas con dos pantallas, todos esos iconos, también lo que podrías haber hecho simplemente es crear un directorio y meterlos dentro de ese directorio, con lo cual ocupa mucho menos espacio. Es un tema que se puede considerar menor, pero si se quiere un producto de calidad, creo que es importante tener en cuenta eso. Cuando se ve un video tutorial que están intentando explicar algo sobre una pantalla y hay un fondo como lo que tenemos ahora, pues yo creo que no queda nada bien. Otro de los aspectos clave a la hora de planificar un video tutorial, aunque es algo cuya configuración debe hacerse desde Camtasia y que por lo tanto trataremos cuando estemos analizando las interfaces de las distintas herramientas de Camtasia Studio. Me refiero a la calidad de grabación de audio y vídeo. Si hablamos de grabación, no hay discusión ninguna. Debemos grabar con las mejores condiciones, primando la calidad sobre el tamaño, ya que posteriormente, a la hora de editar, podemos modificarlo. Veremos en su momento que las opciones por defecto que usa Camtasia pueden ser válidas en la mayor parte de las ocasiones. Y decir que debe primarse la calidad no significa, por ejemplo, que si vamos a grabar solo la voz, lo hagamos en estéreo, no tendría sentido. Respecto al vídeo, lo más importante depende de la configuración que hagamos en Camtasia. Lo único aparte, pero que ya hemos hablado de ello, es las resoluciones de la pantalla. Así que nada más de momento, volveremos sobre el tema, tanto en la parte dedicada a la grabación como a la edición en Camtasia. Nos paramos ahora un poco más en detalle en el tema del audio, muy importante y en el que hay que tener en cuenta temas que no solo dependen de Camtasia. Desde luego, tanto en el vídeo como en el audio, el hardware es clave. Contar con una buena tarjeta gráfica o una buena tarjeta de sonido es fundamental. Aunque también debe decirse que en la actualidad las tarjetas estándar de los ordenadores de nivel medio-bajo permiten realizar productos buenos y no son un gran impedimento para poder crear videotutoriales. Hablar en detalle ahora de tarjetas gráficas o de audio se va fuera del alcance de este curso. Me parece, por tanto, que cuanto mejores sean, pues mucho mejor para el resultado final, desde luego. Pero también que si no son demasiado buenas, tampoco es un obstáculo insalvable, ni mucho menos. Más hincapié en el curso hay que hacer en otros dos temas: el medio de grabación, el micrófono en definitiva, y el lugar donde se graba, la búsqueda de un espacio libre totalmente de ruidos. Eso sí que son temas clave. En cuanto al micrófono, yo utilizo uno de los denominados headset o de diadema, audífono con el micrófono incorporado. Dejan las manos totalmente libres y están muy cercanos a la boca, por lo que puede captar mejor los sonidos que nos interesan, que son sobre todo los de la voz. Aunque también puede aumentar el impacto de la respiración y otros ruidos que hacemos cuando no hablamos. De nuevo, es un tema que se escapa un poco del alcance del curso. Cuanto mejor sea, o cuanto mejor sea el micrófono con el que grabamos, mejor. Y desde luego creo que es importante que usemos un sistema que nos deje las manos libres, porque nos van a hacer falta para muchas otras cosas. El tema de los ruidos de fondo sí que es muy importante.
Una vez más, una anécdota personal. Durante mucho tiempo me encontraba que cuando grababa un vídeo tutorial, había algunos de los vídeos con un sonido limpio, sin ningún ruido de fondo, y de pronto había otros que presentaban un ruido no muy intenso, pero constante, y que se acababa haciendo molesto. Y yo no había llevado a cabo ningún cambio, no era capaz de entender por qué en unos casos no había ruido de fondo y en otros sí. Pasé meses sin saber cuál podía ser la causa. Al final, la razón era tan sencilla como que ese ruido era provocado por el ventilador del ordenador. Cuando se encendía, se grababa. Al grabar un video tutorial no es raro, a mí me ocurre por lo menos un montón de veces tener abiertos muchos programas, además de Camtasia, el Camtasia Studio y el Recorder, tener abierto Photoshop, PowerPoint, a veces EconLive, en mi caso, After Effects, etcétera, 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 un montón de ventanas en el navegador, y por tanto no es raro que el ventilador se dispare. Y con esas consecuencias, estaba habituado a escuchar el ventilador y es un ruido no muy intenso, pero lo cierto es que se grababa y era ese ruido de fondo. Moraleja de esta historia, que los ruidos pueden surgir de cualquier sitio y hay que evitarlos como sea. Lo mejor, desde luego, es contar con una habitación blindada. Y de nuevo, no hay soluciones únicas y mágicas porque depende de las circunstancias de cada uno. En mi caso concreto, durante muchos años, tanto en Galicia como hasta hace unos meses aquí en Canarias, viví en sitios muy silenciosos, lo que es una gran ayuda. Ahora me he mudado a un sitio que es genial en muchos aspectos, pero también es más ruidoso. Coches y autobuses que pasan, gente que pasa y habla, incluso a veces por la noche canta o grita. Es un problema añadido que no tiene fácil solución. Cerrar puertas y ventanas y aguantar el calor es una alternativa, es la alternativa que en estos mismos momentos estoy utilizando. No puedo tener el aire acondicionado encendido porque desde luego hace ruido. Así que, en definitiva, para grabar, aíslate lo más que puedas y cualquier ruido de fondo debe ser evitado. Una habitación insonorizada sería lo ideal. Acercarnos a ello todo lo que podamos es nuestro objetivo. Si todo esto está claro, el siguiente paso en la planificación de un video tutorial es la preparación de un guión, de un script, pero no de los que estamos acostumbrados en programación. Un script, en mi caso, lo entiendo como un índice, como un boceto o una chuleta de lo que voy a hacer a la hora de grabar. Su misión es la de ayudarnos a organizar todo lo que queremos incluir en nuestro vídeo y nos aseguramos de que el lenguaje que vayamos a utilizar sea exacto, preciso y conciso. Vuelve a ser un tema muy genérico porque depende muchísimo del tipo de video tutorial que vayamos a elaborar. No es lo mismo hacer un video tutorial de programación, que forma parte de un curso amplio, en el que la clave está en la presentación, análisis y práctica del funcionamiento de trozos más o menos amplios de código, a un video tutorial sobre la explicación de la interfaz de un determinado programa, o video tutoriales prácticos sobre cómo realizar algo concreto, por ejemplo, dar un estilo determinado a un texto en Photoshop. Cada uno de ellos necesitará de un guión diferente, pero sí se pueden dar algunas pautas comunes. La primera, siempre utilizar un guión, que como decíamos puede diferir mucho, pero siempre tiene que existir. La gente que dice eso de a mí no me hace falta, yo esto me lo sé perfectamente y me pongo a grabar y punto, demuestra que son unos simples aficionados. El tema no es saberse lo que vas a explicar, eso se da por supuesto, si no arreglados estábamos. El tema es tener muy claro cómo vas a explicarlo, que es otra cosa en la que entra la dicción, la capacidad de expresión, la claridad de ideas. Si hubiera que poner los dos extremos,
de los que debemos huir a la hora de preparar la exposición de un vídeo tutorial, en mi opinión, serían, en un extremo, hacer un guión en el que pones exactamente hasta el más mínimo detalle lo que vas a decir y luego te limitas a leértelo cuando estás grabando. Es lo mismo que hacen esas voces artificiales y huecas que no transmiten ni son capaces de explicar absolutamente nada. No me refiero con el guión a eso, ni muchísimo menos. Y el otro extremo es abrir el programa sobre el que vas a elaborar un video tutorial y empezar a grabar sin pensar antes nada sobre cómo vas a hacerlo. Se pueden ver ejemplos de eso, palabras entrecortadas, silencios, explicaciones sin sentido en las que se ve que hasta el que está hablando ni se entera de lo que dice, errores al intentar hacer algo, en fin, un desastre. Creo que la virtud está en el justo medio. Antigua aseveración con la que no siempre estoy de acuerdo, no siempre la virtud está en el medio, pero creo que en este tema en concreto es así. Haciendo un símil musical y muy simplificado, desde luego, la música clásica sería la rígida, con partitura, con una tremenda preparación anterior y en la que todo tiene un único modo bueno de hacerse. Y el jazz, por el otro lado, donde prima la improvisación, la espontaneidad, el fluir inconsciente del sonido, que es el que manda. Lo cierto es que para nada es así. Un buen pianista clásico, por ejemplo, si solo tiene oficio, dará lugar a un producto vacío, mecánico, que no transmite ningún sentimiento, como el robot de voz que decíamos antes. Y un buen artista de jazz te dirá que esa supuesta improvisación surge de toda una vida de preparación, de trabajo, incluso de repetición y aprendizaje a través del sistema de prueba-error. Moraleja, una vez más, para la elaboración de un video tutorial, en mi opinión, siempre debe haber un guión, pero muy abierto, con las ideas fundamentales que quieres mostrar muy bien estructuradas, pero con un espacio también muy amplio para la improvisación, para la explicación espontánea y no mecánica. Desde luego, huyendo siempre de reducir la explicación a un texto que tenemos ya escrito de antemano. Creo que esto debería ser la idea fundamental respecto al guión. Vemos aquí ahora en pantalla, por ejemplo, un trozo de uno de los guiones para un video tutorial del curso de Node.js, con las ideas fundamentales. A veces en el guión incluyo también el momento en el que debo de cambiar de imagen o debo de realizar determinado tipo de acción en pantalla, subrayar una parte del texto, por ejemplo, aunque, como veremos, eso muchas veces es mejor hacerlo una vez grabado todo el video tutorial. En la parte de edición, que en el trabajo con Camtasia es clave, por lo menos en el modo en el que yo lo hago, porque nos ofrece múltiples ventajas. Y justo esto nos lleva al último de los apartados que vamos a tratar en esta parte dedicada a la preparación previa del video tutorial, sin haber tocado aún para nada el programa Camtasia. Se trata de la búsqueda y o elaboración de los materiales necesarios para el video tutorial. En mi caso es el tema que suele llevarme más tiempo, desde luego más que el guión, aunque en muchas ocasiones los dos, el guión y los contenidos, van muy relacionados. En este mismo que estoy haciendo hoy, a medida que voy elaborando las partes de cada uno de estos contenidos que estamos viendo, pues voy ya elaborando también las imágenes que voy a utilizar. Un ejemplo muy sencillo: cuando hace un rato hablaba del micrófono que uso, pues busqué una imagen de uno y lo incluí en la presentación que estoy utilizando. En la película La lista de Schindler hay una escena en la que Isar Ster
le dice a Schindler, cuando este lo intenta convencer para que los judíos inviertan y trabajen en su empresa. Aquí tenemos ese trozo de el guión, que Schindler no sabe nada de trabajar, pero que lo que es experto es en la presentación. Pues de eso vamos a hablar ahora, de la presentación, aunque en este caso exige bastante trabajo. Pero creo que es sencillo de entender que puedes tener una gran idea, un gran producto o hacer un gran trabajo, que si no se ve, no se presenta bien, se presenta de mal modo, pierde mucho o todo su valor. Eso incluso aumenta cuando estamos hablando de presentar algo a través de un vídeo, y se multiplica si ese algo es un tema educativo en el que se requiere captar la atención de la gente que lo esté viendo en el mayor grado posible. Sirva lo que tenemos en pantalla como un primer ejemplo de las posibilidades que hoy tenemos para acceder a contenidos para crear nuestras presentaciones. Cuando estaba preparando el guión me acordé de esta escena. Hace tiempo, pues lo que podría haber hecho es recurrir a comentar la frase más o menos como la recordara. Ahora, en apenas unos minutos, no me llevo más, he buscado los subtítulos y he encontrado este diálogo en concreto. Y además, buscando un poco más, he encontrado la imagen, aunque ahora pensándolo un poco no es justo la de el diálogo en el que dicen esto. Creo recordar que es en la oficina. Esta es posteriormente en el coche, en el que también hay varias escenas, pero en fin, si fuera imprescindible esa escena concreta, se podría conseguir de forma bastante sencilla la película y captar un fotograma de esa imagen en concreto. ¿Qué tiene que ver esto con un curso supuestamente de Camtasia Studio? Pues creo que debería estar claro. Una de las habilidades clave para un creador de videotutoriales es la de saber cómo encontrar contenidos para lograr una buena presentación. No solo por ser bonita, sino porque puede ayudar mucho a lograr nuestros objetivos pedagógicos. Así que, para que no ocurra como otra, a mí me parece de las mejores anécdotas que recuerdo, que me ocurrió en Second Life hace años, pero que en fin, que ya hoy creo que dije demasiadas anécdotas, la dejo para otro día, pero que realmente me parece que es muy buena, sobre todo para entender el tremendo desconcierto en el que los sistemas y las personas acostumbradas a los medios tradicionales de educación se encuentran en estos momentos. Para no caer en lo que me había pasado en aquella anécdota, vamos con casos concretos de material que podemos utilizar para conseguir contenidos. Para conseguir o para crear, no sé si sabrás qué es lo que se ve en este momento en pantalla. Si lo sabes, pues enhorabuena, eres uno de los, eso que se denomina en internet, un early adopter, que se apunta a todo lo nuevo que sale. Es el PowerPoint 2013, la nueva versión, de momento en Revium, y que se puede conseguir de modo totalmente legal y gratuito de momento desde la propia Microsoft, y que nos permite probar esta nueva suite, en la cual claramente Microsoft inicia un intento de acercarse al modo de trabajar que tiene Google. Interfaces mucho más livianas y nada sobrecargadas, muy bien ordenadas, no parece aéreo por ningún lado, son un ejemplo de ello. Aquí estamos viendo, por ejemplo, tiene un sistema justo también adaptándose a lo que comentábamos antes, a que es cada vez más común trabajar con dos pantallas, y cuando una persona usa PowerPoint para hacer presentaciones en muchos sitios, pues normalmente lleva, por ejemplo, un portátil, y en una pantalla muestra los resultados. Pues esto que estamos viendo ahora sería lo que se ve en el portátil, y lo que grabé en
los videotutoriales, por ejemplo, esto es lo que se ve en la pantalla de salida. Así te permite, como ves, llevar a cabo rápidamente modificaciones, cambios. Aquí pues vemos simplemente cómo pasamos. Bueno, pues ahora dentro de los materiales, uno que para mí sigue siendo imprescindible por muchas razones es la suite Office de Microsoft. Fundamentalmente para los videotutoriales yo uso dos programas, PowerPoint y Visio. Este es el aspecto que presenta el área de trabajo de Office, que en cuanto a las pestañas, incluso en cuanto al contenido, no cambia demasiado, pero sí que la interface tiene un cambio radical, es mucho más sencilla y huye de la espectacularidad que había en otras versiones. Otro cambio muy importante, sobre todo muy relacionado con los videotutoriales y los contenidos, lo que estamos viendo ahora es la cantidad enorme de recursos y contenidos que ahora incluye. Por ejemplo, cuando creamos una nueva presentación, nos permite acceder a multitud de plantillas. De nuevo, ya digo que intenta acercarse al funcionamiento de Google, a las cuales accede de modo online. Puedes poner un determinado tema y buscar plantillas que busca a través de internet y como dice aquí, buscando entre miles de plantillas. Y ahora sí que es cierto, aquí por ejemplo vemos de educación y observa las que aparecen, de educación 556, de estudiante 336. Después las hay mejores y peores, pero desde luego que hay muchas que no solamente es una pantalla, son a veces presentaciones con gráficos, con el uso de formas muy adecuado. Así que por lo tanto, un material muy útil. Además también se ha ampliado el uso. Ahora aquí como ves pone Pictures Online. Antes era la posibilidad de acceder a imágenes que incluía PowerPoint. Ahora son imágenes online y también, igual que ahora, yo he probado con alguna palabra clave y aparecen cientos y cientos de imágenes. Son imágenes libres de royalties. Para acelerar un poco, he hecho la búsqueda sin hacerlo directamente, pero simplemente se pulsa y se pone, hay que ponerlo en inglés porque de momento no hay versión en español. Pero puse, por ejemplo, student y observa que aparecen, aquí pone 1000, pero esto es cuando llega al límite, como máximo pone 1000, pero eso significa que hay más. Aparecen imágenes completas que puedes usar de fondo, pero si seguimos mirando, seguro que aparecen también iconos, fondos, cartoons, dibujos. Y ya no hablamos de tres o cuatro que ya no se quedaba usarlas porque siempre eran las mismas, sino que hablamos ahora de decenas y decenas de miles en su conjunto de imágenes que, desde luego, justo para lo que estamos viendo, nos permiten personalizar, utilizar imágenes que pueden sernos muy útiles. Como decía, para los videotutoriales junto con PowerPoint, el otro programa de Microsoft que uso bastante a menudo es el de Visio. También ya hay la versión 2013 que puedes instalar. Yo ya la he instalado, pero de momento no la he probado. El caso de Visio, sobre todo, es muy interesante por la cantidad enorme de formas, de shapes con las que cuenta y que puedes exportar perfectamente para otros programas, como por ejemplo para el propio PowerPoint. Desde luego también uso mucho programas de Adobe, el omnipresente Photoshop, que aquí tengo abierto, lo decía antes, y aquí está con imágenes, por ejemplo, esta que utilicé y que tuve, eliminé el fondo blanco para que quedara mejor en la presentación. Se hace de modo sencillísimo en Photoshop. Aquí después hay que hacerlo también, acercarlo un poco más, pero vamos, en un minuto lo tienes hecho sin más. Otro programa que uso también cada vez más es Illustrator, que se consiguen imágenes vectoriales que también puedes readaptar después de modo muy fácil. El que uso, pero al contrario, cada vez menos es Flash, lo usaba más hace tiempo que en la actualidad. Uso también mucho Second Life, como hemos hecho al principio de este videotutorial. Ahora no voy a abrirlo, pero me
permite grabar en entornos 3D, que creo que contribuye mucho a crear buenas presentaciones. Desde luego sigue teniendo una serie de problemas y carencias, pero también son muchas las ventajas. En la actualidad es un mundo, a mí me parece magnífico y casi vacío, lo cual yo personalmente agradezco mucho, aunque creo que es una de las grandes herramientas que existen en la red, muy desaprovechada. Pero en fin, ya digo que eso permite para los que lo usamos tener mucho más espacio y tranquilidad. Lo cierto es que sigue teniendo bastantes problemas, exige muchos recursos. Incluso ahora en el sitio en el que vivo tengo una conexión a internet de 10 megas, lo que pues está bastante bien, y sin embargo hay veces que en SecondLight sigo teniendo lag, lo que me parece increíble. A veces se queda congelada la imagen, así que es una herramienta que sigue teniendo problemas, pero que también tiene una cantidad de posibilidades en muchos aspectos, pero en el educativo, que es en el que estamos ahora, creo que son impresionantes. Podría seguir mencionando muchas más herramientas que uso de modo más esporádico, pero en fin, no creo que tampoco tenga mucho sentido. E incluso, más que el software, es muy importante saber dónde acceder a contenidos, a imágenes, a vídeos, a presentaciones. Veíamos ahora las que incluye PowerPoint, por ejemplo, pero en fin, hay muchos sitios más, plantillas, libros también, desde luego, y así podríamos decir muchos más. Hay incluso otro terreno que no voy a tocar ahora, pero que podría ser interesante, que es el de las aplicaciones, el software online. Por ejemplo, en el curso de Node estoy utilizando un editor, que es un editor que se encuentra en la nube, un editor online, lo cual es interesante. Por ejemplo, para las presentaciones hay un sistema también online que se llama Prezi, que está bastante bien, pero en fin, muchos lo presentaron como si fuera una auténtica revolución, y es un ejemplo de algo que es la novedad, y para hacer dos o tres presentaciones está bien, porque es diferente de cómo se hacen con PowerPoint, pero se queda en eso. En cuanto hiciste seis o siete presentaciones, al final es tan monótono y repetitivo como lo puede ser PowerPoint, que además, si se sabe usar bien, permite unas posibilidades inagotables. Pero en cuanto a lugares donde conseguir contenidos, tampoco se trata de descubrir la pólvora. La primera alternativa tiene que ser, sin duda alguna, el uso de Google. Decíamos antes en PowerPoint, buscando students, los que aparecían, pero observa, buscando en Google y después pasando a la parte de imágenes con la misma palabra students, pues encuentra casi 6 millones de resultados. No significa que todos nos vayan a valer, pero aquí tenemos ejemplos y simplemente sería cosa de refinar. Y realmente, como vemos, el número y las imágenes y la variedad es inagotable. Existen otros obvios, y que cuando estamos buscando material tenemos que saber utilizar bien. Para imágenes, desde luego, Flickr pues es una buena un buen lugar, una buena alternativa. Para vídeos, pues YouTube. Esto pues no estoy diciendo nada que no sepa ya todo el mundo, pero en fin, creo que hay que tenerlo claro. Y a partir de ahí hay muchísimos más. Sitios con stocks de imágenes libres, hay también después otros muchos de pago, pero en esos no vamos a entrar. Pues por ejemplo estos tres, aunque ya digo que haciendo una búsqueda selectiva en Google podéis encontrar también muchos otros sitios con imágenes. Aquí tenemos este primero, que cuenta con más de 500.000 de imágenes libres. Open Photo, que es uno de los más clásicos, creado en 1998, o otros más especializados, por ejemplo este que vemos, Stockpaul, que tiene menos imágenes, pero que suelen ser de una gran calidad. Decía antes que cada vez uso más imágenes vectoriales. Podría también empezar a poner una y otra página, pero incluso también una buena idea es guardar o buscar en Google este tipo de compendio o de reunión de páginas con contenido concreto que se pueden encontrar por la red. Por ejemplo, aquí vemos una con 80 enlaces a lugares donde hay recursos de vectores y para Illustrator, nada menos que 80 páginas
en este mismo enlace. Este otro enlace con los 7 mejores sitios para recursos vectoriales, algunos estarán en el anterior, alguno ya veo que está repetido, otros no. O este otro con 50, y son los 3 que he puesto de imágenes vectoriales. Puedes hacer exactamente lo mismo para iconos, para recursos de Photoshop. Hay miles y miles de sitios, algunos de gran calidad, así que realmente es desarrollar esta habilidad para saber dónde encontrar lo que necesitemos en cada momento. Y hay que dedicarle desde luego tiempo. Muchas de estas páginas, pues buscar entre miles y miles de imágenes, pues a veces es necesario dedicarle horas. Y por último, un recorrido por unos cuantos lugares del mundo underground donde se pueden descargar cosas. Aquí, por ejemplo, estamos en Geroturco. Aquí tienes todos los apartados. Yo, por ejemplo, aquí suelo buscar mucho temas que tienen que ver con Photoshop, con vectores. Ahora los cambiaron, no están por orden alfabético, pero bueno, tiene un apartado en concreto de vectores, iconos. Tiene, por ejemplo, también plantillas de PowerPoint, plantillas de After Effects. Comentaba antes lo de la necesidad de tiempo. Yo prácticamente, aunque voy ahora a decir alguna más, me es prácticamente imposible incluso hasta ver todo lo que van publicando en esta página, que está lo de vectores que veíamos antes. Y pues bueno, siempre tiene una cantidad enorme, suelen ser de magnífica calidad. Y en fin, sin entrar en otros temas que no son temas que ahora nos interesen. Por ejemplo, en esta última temporada, aunque para los videotutoriales lo uso poco, pero que pueden tener muchos usos educativos, aparecen cientos y cientos de infografías, pero no infografías hechas, sino de vectores con material que te sirve para hacer tus propias infografías. Aquí vemos una, pero es una de las cosas que más aparece últimamente. Aquí, como vemos, imágenes que puedes utilizar en una presentación, para poner explicando algo, para lo que sea, fondo, tarjetas. Aquí tenemos otra infografía, como decía, últimamente hay muchísimas y de una gran calidad. Y de aquí pues tienes imágenes que después puedes usar para mil cosas, simplemente hacerse con el contenido. Vamos a ver unos pocos más, simplemente para hacer referencia a algo que yo reconozco que uso mucho. Vex GFX, también otro magnífico, con una cantidad enorme de material. Abbas Home, de los más clásicos, pero que sigue también teniendo muchísimo material. Y Odey Archive, que es de los más recientes, pero también suele presentar cosas muy útiles para los temas que estamos tratando. Y terminamos esta parte dedicada a los recursos y a la planificación previa para un video tutorial. He hablado de un programa que, por lo menos en mi caso, es imprescindible y lo uso muchísimo, que es Adobe Bridge. Puede considerarse como un explorador multimedia. La ventaja que tiene respecto al explorador que viene en Windows o en otros sistemas operativos es que nos permite visualizar gran número de contenidos sin tener que abrir el programa. Esa es su gran ventaja. Nos permite ver archivos PSD, AID, Illustrator, EPS, nos permite ver vídeos AVI, PDFs, prácticamente la inmensa mayoría de los formatos que yo utilizo cuando estoy haciendo video tutoriales. Por ejemplo, aquí tenemos un PSD. Observa cómo tenemos ya una primera vista sin más. Cuando trabajamos con muchísimo material y con distintos programas, el querer ver todo ese material una vez que lo tienes guardado, yo tengo guardado desde luego una gran cantidad, pues tener que estar abriendo cada programa para poder visualizarlo es realmente lento, pesado, y sobre todo lo que decíamos antes, que acabas teniendo abiertos esos 7 programas que consumen muchos recursos. Lo cierto es que Bridge también consume bastantes recursos, pero se lo merece. Voy a buscar ahora, por ejemplo, alguno, bueno,
seguro que ya aquí hay alguno para no perder mucho tiempo, pero alguno que sea un vídeo, y vemos como también nos permite ver perfectamente vídeos dentro de Bridge sin salir. Aquí estas son imágenes que no están dentro de una carpeta, pueden ser ahí. Aquí este, por ejemplo, son, creo que son trozos de vídeo. Aquí vemos cómo lo ha cargado y podemos visualizarlo. Le quito el sonido, podemos visualizarlo perfectamente, como vemos desde aquí dentro. Pues esto aplícaselo a gran parte de formatos que desde luego es imposible ver con el explorador de Windows, o con otros exploradores, otros sistemas operativos tampoco lo permite. Este es un JPEG, pero por ejemplo este es un EPS, que se abren con, yo el programa que uso es Adobe Illustrator para abrirlos, pero ya puedo verlos antes. Creo que se entiende la ventaja de utilizarlo, y ya digo, aunque consume bastantes recursos, lo merece. Aquí tenemos, por ejemplo, de After Effects, y como también podemos ver la presentación directamente ya. En fin, un magnífico programa, en mi opinión. Terminamos viendo la interface que nos presenta Camtasia Studio cuando abrimos el programa. No vamos a empezar a explicarla hoy. Ya dije que este primer video tutorial iba a estar dedicado a todo el proceso previo antes de empezar a elaborar un video tutorial, que yo creo que es muy importante. Ya dijimos que se llama Camtasia Studio porque estamos hablando de varias herramientas, aparte de las que incluye dentro del sistema de edición, que es el que aparece aquí también en Camtasia Studio. Cuenta también con el recorder, que es el que estamos utilizando para grabar, y Menu Maker y Camtasia Player. El Menu Maker es un sistema que permite crear menús para los videotutoriales. Lo cierto es que es bastante básico. Yo lo usé, por ejemplo, recuerdo haberlo usado en el curso de Ubuntu Linux. Si ves ese curso completo, la interfaz se creó con Menu Maker. Y hay algún otro en el sitio, aunque no lo creé yo, no recuerdo, sobre PDF, que estaba también utilizado el Menu Maker. El Player es el que aparece, por ejemplo, aquí cuando estamos viendo un vídeo. Y Screencast es el sistema que tiene Camtasia para poder subir los vídeos directamente a la nube. Yo no lo utilizo tampoco, pero es otra opción. Estas todas son las herramientas con las que cuenta el editor de Camtasia, de las que hablaremos en su momento. Pero ya digo, no vamos ahora a empezar a explicar ni las partes de la pantalla ni ninguna de esas herramientas. A eso es a lo que dedicaremos el curso a partir del próximo video tutorial. Es un curso que, por lo menos como idea, pienso hacerlo rápido y en estas semanas que tengo más tiempo. Aunque, en fin, después ya veremos lo que puedo y no puedo hacer. Pero por hoy nos quedamos aquí. Nada más, os habló Jesús Conde. Nos vemos.